Hello, everybody. Hello, hello, hello. Hello. Hey, guys. Hello, teacher. Hola, teacher. Aquí estoy. I can't see you. It's very dark. It's very dark. Hello, everybody. Hello, 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 hello. Hello, hello. Good evening. Good evening. Good evening, everybody. How are you guys? Aquí se dio la luz, pero yo estoy con mi señal, pero está oscuro aquí en Botera, aquí en San Pedro Botera. Aquí no ha llovido fuerte como en Santa Tecla, pero está solo con mi señal. I am sorry, man. I am sorry. All right. Hello, Omar, Oscar. Hello, Nelson, Sandra. Hello. Hello. Delvis, Margarita, Delvis, sorry, Emma, Francisco, Dora, Irma, and Alejandra. Hello, guys. Hello. Hello, teacher. Solo comentarle algo. Yes. Es que creo que no voy a encender mi cámara porque no tengo muchos datos y mi internet no funciona. No sirve mi Wi-Fi. Oh, no. That's okay. It's okay. It's okay. No problem. Okay. Yes, no problem. Yo con mi lamparita estoy aquí. De celular. I'm sorry. Sí, ha llovido fuerte. Por ahí. Aquí no. Aquí hay gran calor. I can imagine. Imagino. Okay, chicos, este día, bueno, ayer y parte de la mañana. Revisé la plataforma, hubieron unos pocos que no terminaron, bueno, no hicieron nada. Y le entiendo, ahí estuvo Juan Carlos, digo Juan José, no sé si era Oscar Mauricio, Carlos, no sé quién más, pero que no hicieron nada. Pero yo entiendo por qué no. Y nos irán a ayudar. No tenían acceso, ahí entiendo eso. Yo ingresé a la plataforma, pero... A mí, bueno, no sé, pero donde yo hice las cinco lecciones, que me aparecía mismo, en las primeras tres me aparecían las grabaciones de nosotros. Bueno, en la cuarta y la quinta no me aparece una grabación de otro señor que aparece con una corbata ahí toda cruzada. Pero sí hice los ejercicios hasta el número cinco, el examen, y lo envié. I understand. Okay, I believe the video hasn't been uploaded yet. Aún no han subido el video, probablemente. Okay, yes. Okay. Igual no se preocupen, okay? No se preocupen por eso. Okay. Sí, en mi cara, ese día sí me siento un poco cansado. Veo un poco de sueño en mis ojos. Pero. No, yo aquí oscura. Yo aquí oscura. And I don't have coffee. No tengo café a la par mía, así que no. Será un poco difícil para mí ese día, pero bueno. Sigamos. Okay. Well, no, de hecho no. No es esa, perdón. Okay. Good evening, everybody. Welcome again. Today is Tuesday, June 15th, 2021. Oh, el jueves no hay clases, ok. Jueves tenemos, creo que tenemos libre. Hay acepto el jueves. Luego me gracias, teacher, gracias. Bueno, aún no me han confirmado, pero creo que sí será acepto el día jueves. Hay acepto el jueves. Uh-huh. Okay. A ver, puente, teacher. Cualquier forma les avisaré mañana, ok. Ok. Let's start, iniciemos. Okay, today we start with video conference number six. Okay, video conference number six. And today's class, la clase de hoy, será acerca de simple present, del presente simple, afirmativo y negativo. Okay, today's class is going to be about simple present, affirmative and negative statements. Okay, that's what we're going to be discussing today.
before that, antes de todo, people, how are you today? How are you today? Hi, fine. Okay. Teacher. I have plenty of answers here. Repeat after me. Repeat after me. I am. I am. I am. Okay. I am. Repeat after me. I am a little. I am a little. Or I am a little bit. I am a little bit. Next, I am super. Repeat. I am super. I am super. Okay. I am very. Repeat. I am very. I am very. Mm-hmm. I am not so. Repeat. I know. Okay. I am not so. I am not so. Okay. Repeat after me. Fine. Fine. Good. Repeat. Good. Good. Okay. Good. Bueno. Good. Yes. Perfect. Repeat. Perfect. Perfect. Repeat. Fantastic. Great. Bad. Repeat. Bad. Bad. Ill. Repeat. Sick. Sleepy. Okay. Thank you for the repetition. ¿Yo qué quiere decir? Yes. Okay. Acá tenemos I am, yo estoy, okay? I am, yo estoy. La pregunta es I am. La pregunta es ¿cómo estás hoy? Okay, ¿o cómo está usted hoy? Yo allá oscura. Okay. Respuesta acá tenemos yo soy o yo estoy, I am. Okay. I am a little, estoy un poquito. Okay, un poco o un poquito. Okay. I am a little bit, estoy un poquito. Okay, un poquito bien. Un poquito fantástico, un poquito mal. Okay. I am super, yo estoy super. Okay. O yo estoy bastante. Okay. Yo estoy bastante. I am very, estoy muy, okay? And I am not so, no estoy tan. Okay? No estoy tan. Okay, no estoy tan bien, tan mal, okay, etc. Tenemos fine, que significa bien, good, bien, perfect, perfecto, fantástico, espléndido, great, genial, bad, mal, ill and sick, enfermo, okay, ill and sick, enfermo,
Ill, teacher. Ill es enfermo, sick, enfermo. Enfermo. Sí, enfermo. Teacher. Hello. Sick también. Teacher, what is the difference con la palabra ill y sick, si las dos significan enfermo? There's no difference. You can say, I am ill, I am sick. Okay? Yeah, no difference there. Okay? Yes. Even with enfermedad, you can say sickness or illness. No difference. Okay? Yes. Okay. Phenomenal. Okay? Tired, cansado, exhausted. Exhausto, sleepy, con sueño. Okay? Con sueño. Very good. Existe. My internet is very bad right now. Okay, I'm going to ask you people. Oscar, hello. Oscar, how are you today? Hello, teacher. Hello, everybody. Mm-hmm. Este día, bueno, this day, movido. The answers are here. Las respuestas están acá. He estado entregando productos a los selectos, a varios clientes. Porque the answer is here. La respuesta está acá. La cosa es que no tengo un libro. Como me vine. Movi. No, use una respuesta de acá, por favor, desde acá, para practicar. ¿Cuál? ¿Qué no? Solo estaba en definiciones con mi chat. Hello. Solo estoy metido con mi chat, pero no sé qué volado ver. Ah, okay. You cannot see the what I'm sharing. No puedo lo que compartimos en este momento. Okay, entiendo. Okay, don't worry, no se preocupe, okay. Juan José, hello. Hello. How are you today? I am very tired. Very tired? Okay. I'm sorry. Okay, I'm sorry. Dora, hello. How are you today, Dora? Hello, teacher. I'm not so tired. Sorry, repeat, please. No estoy tan cansada. Okay. I am not so. So. Es daire. I am not so. I not so. Tired. Daire. Okay. Nelson, how are you today? How are you? Oh, people. How are your teacher? I am very wet. All right. Perfect. I'm fine. Thank you, man. Okay. Excellent. René. Hello, René. How are you today? Hi, teacher. I am fine. Okay. Perfect. Sandra, how are you today? I am a little sleepy. Okay. Yes. Mauricio is a little sleepy too. Okay. Let's continue here. Let me see. Tell me, how are you today? I am very asleep. Okay. Sorry. Okay. Emma, how are you today, Emma? I am very tired. Very tired. Okay. I can imagine. Me imagino. Margarita, hello. Tell me, Margarita, how are you today? Hello, teacher. I am exhausted. Oh, okay. I am exhausted. Very good. Okay. No good. I mean, good the answer. Carlos, hello, Carlos. Patres. Hey, hello, everybody. Hello. How are you, man? I'm phenomenal. Okay, phenomenal. Very good. Thank you, Carlos. Yeah. Okay, I'm in another meeting.
Job meeting too. Okay, sorry, sorry, okay. Yesenia, hello, Yesenia. Hello. How are you today, Yesenia? I am very good. Okay, okay, okay. Excellent, excellent. Thank you for that. Alexander, hello, Alexander. How are you today? Hello, everybody. I'm very tired. How is it going today? Sorry? How is it going today? Oh, it is going perfectly, brother. It is going perfectly, perfectly. Yes, thank you. Yes. Yes. Okay, Francisco, tell me, Francisco. How are you today, Francisco? Hi, teacher. I am a little later. I can see. Okay. Okay, no, don't worry about that. Okay. I saw you were driving. Okay. Thank you. Noé, how are you today, Noé? How are you? I am a little sleepy. Okay. You are a little sleepy. Okay. It's normal. It's normal. Irma, how are you today, Irma? Hello, I'm a little bit exhausted. I can imagine, okay. It's very late, so it's normal, okay. Yeah. William, hello, William. Hello, teacher. William, how are you today, William? Hello, teacher. Lo siento, es que voy conduciendo para Sonsonate, pero I am very... Exhausted. Okay. That's okay. Yes. Tell me, Alejandra, how are you today? Hello. I am very tired. Oh yeah, I think. Today, everybody's very tired, everybody. Cecilia, hello, Cecilia, good evening. Tell me, Cecilia, how are you hello. Doing? I am a little bit sleepy. I think everybody's sleepy, tired, exhausted. Oh my God. Why? We don't know. It's Tuesday. Okay, Victor, hello, Victor. Hello. Victor, how are you today? I am very good. Okay. Thank you, everybody, for participating. Thank you for answering. Okay. Siempre practiquemos, okay? Teacher. Hello. I am very good. Oscura. Solo con mi internet. Okay. That's cool. Okay. Let's continue here. Remember, practice, okay? Practice this. Okay, practiquen siempre esto. Okay. Para más fluidez. All right, look. Which topics have we studied? Hello. ¿Qué temas hemos estudiado hasta el momento? Okay. Aquí están los cinco temas que hemos estudiado o las cinco clases que hemos tenido. Okay. The five classes that we have had from the first one to the last one. The first class that we had was affirmative and negative statements with B. Okay. Yes, Sandra, hello. Tengo una pregunta. ¿Por qué fine cuando yo lo pongo con mi traductor me aparece como multa? What? Sorry. Fine. ¿Cómo le aparece? Como multa. Multa. Porque significa ambas cosas. Okay. Mm-hmm. Significa bien, okay, o multa, mora. Infracción. Okay. Yes. Thank you. Okay. Yes. Okay.
Como decía, el primer tema que vimos, la primera clase fue de las oraciones afirmativas y negativas con el verbo to be, con am, is, and are. Okay. Two people, really quickly, two people. Let me see. Cecilia, can you give me an example with an affirmative? I am a soccer player. Perfect. Thank you very much. Tell me a negative example, please. I am not a singer. Perfect. Okay. Thank you very much. El tema segundo que vimos fue el yes, no questions and short answers with B. Preguntas de sí y no y respuestas cortas. Okay. Veamos. Dora. Yes. Excuse me. Oh, okay. Sorry. Ask me a question. Tengo que hacerlo con el verbo. Segunda opción, la segunda parte. Una pregunta con el verbo to be. No recuerdo, dice. You don't remember? ¿No recuerda? Es como con hambre. No. No, okay, no problem. Let me see, Yesenia, do you remember? What? Do you remember the said the just no questions and short answers? Give me an example, please. How are you? No. Just no questions and short answers. Una pregunta. Mm-hmm. Are you teacher? Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Are you a teacher? Okay. Let's continue here. One more example. René. Hello, René. Please. Hello, teacher. Give me an example with just no question. Excuse me, teacher. Give me an example with a just no question and short answer here, number two. Ah, okay. Are you Superman? No, I am not. Okay, I'm not Superman. Okay. Okay, thank you. Next is number three, is the alphabet. This one is easy, okay. Number four, possessive adjectives. Emma, can you mention the possessive adjectives? My house is beautiful. No, mention the possessive adjectives. My, or, here, his, there. Okay, you finish? Okay. Margarita, can you mention them? Margarita, hello. Can you mention the possessive adjectives? Hello, teacher. Can you mention the possessive adjectives? Permítame, teacher, que se me ha olvidado. Ahorita lo busco. What? Were you today? Ah, no, perdón, teacher. Me he confundido todo. No, teacher, no. ¿Quién recuerda los adjetivos posesivos? My, your, his, her, it, or they. Okay. My, your, his, her, it, your, our, and their. Okay, there. Those are the possessive adjectives. Okay. Thank you for that. And let's continue. Continuemos, okay. Ya eso queda en el pasado.
Bueno, acá que me he pasado. ¿Tienen alguna pregunta de los temas que se han visto hasta el momento? No. No questions? No. Okay, then. Entonces continuemos. Okay. Iniciemos con un tema diferente. Olvidemos a los temas que hemos visto, okay. Olvidemos el verbo to be, los posesivos. Dejemos eso en el olvido, okay. Today or right now, okay. No olviden los micrófonos, por favor, que los toman, pongan en silencio para mientras explico. Luego lo encendemos cuando ya pida opinión. Ok, thank you. Como decía, olvidemos lo que hemos visto por el momento, ok. Luego lo recordamos en otra ocasión. En este momento veremos o iniciaremos con el presente simple, simple present, but not with be, no más con el verbo to be, ok. En este caso sería con verbos, ya verbos regulares y verbos irregulares, ¿ok? Look, simple present, affirmative statements, ¿ok? ¿Cómo usar el presente simple? How to use simple present. Acá arriba, affirmative statements, oraciones afirmativas, ¿ok? Lo repetimos acá, affirmative statements, y tenemos unos ejemplos acá, ¿ok? This part, eso salió del libro, ok. Esta parte la saqué del libro. Affirmative statements, ok. I have some examples, hay unos ejemplos acá. I keep track on the financial accounts. I keep track on the financial accounts. Ok, what is keep? ¿Qué es keep? Guardar. Mantener, ok. Yes. What is track? Track? It is follow. Pista. 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 Keep track is mantener. Pista. Como rastro o registro, ok. Yo mantengo el registro o rastro de las cuentas financieras, ok. That's what it says here. Luego sigamos. You know the policies and regulations. You know the policies and the regulations. Tú sabes las políticas y las regulaciones de la compañía, ok. Next, we advertise the company. We advertise the company. Nosotros, what is advertise, people? Advertimos. No, no. Advertise. Anunciar, anunciamos. You publish. Uh-huh. Yes. Anunciar. Yes, yes. Anunciar, yes. Publicar, puede ser. Yes, also. Yes, yes. Okay. Next, they help companies against financial loss. Ellos ayudan a las compañías contra la pérdida financiera. Okay. Now, we're going to continue with the structure. Okay. Well, primero, use of simple present, el uso del presente simple, así en sí en general. Usamos el presente simple, we use the simple present for daily routines or daily activities, okay? Usamos el presente simple para poder expresar actividades diarias, okay? Actividades diarias, rutinas, hobbies, pasatiempos, hábitos, tradiciones o costumbres. Daily activities, routines, hobbies, habits, traditions, customs, okay? En español, in Spanish, can you give me an example? ¿Podrían brindarme un ejemplo en español de una actividad diaria?
Shower. No, in Spanish. Barrer. Sorry. Bañarse. Barrer, barrer. Caminar. Oración completa. A complete sentence, please. Yo camino a mi casa. Okay, thank you. Okay. Okay. Un paso. Me baño todos los días. I don't know, no lo sé. Oh, es posible. Es posible, okay. Okay, okay, okay. Una rutina. Yo camino, teacher, yo camino a mi trabajo. Okay, yes, yes. Okay. Una rutina. Yo cepillo mis dientes todos los días. Ok. ¿Un pasatiempo? Yo juego básquetbol. Ok. ¿Un hábito? Yo voy a la iglesia los domingos. Hábito de higiene. Ok. ¿Una tradición? La iglesia. ¿Tradición? Fiestas de agosto. Tradición, comer panes en Navidad. Comemos panes en Navidad. No, como pupusas. Tomamos okay. Café todas las tardes. Ok. Costumbre. Yes, yes. Etcétera. Ok. Remember, these are the uses of simple present. Ok. Estos son los usos del presente simple. Continuemos. Ahora, veamos la estructura. Let's see or let's study the structure. Okay. Acá está la estructura. Let's say simple present affirmative statements. Okay. Simple present affirmative statements. Veamos la estructura, sujeto, verbo, complemento. Sencillo. Subject, verb, complement. Only three things. Okay, the subject, the verb, y the complement. Como sujeto, as a subject, I have I, you, we, they. Check is the verb, email is the complement. Okay, I check the email. You check the email. We check the email. They check the email. Okay, etc. Very, very simple. Like I said, only three components for the structure in the simple present. Solo son tres componentes para formar una oración afirmativa en el presente simple, ¿ok? El sujeto, que es la persona, el verbo, la acción, el complemento, es lo que le preside a la acción, ¿ok? Yo reviso el correo, tú revisas el correo, revisamos el correo, ellos revisan el correo, ¿ok? Presente, ¿ok? Más ejemplos, examples, I go to the soccer field on Sundays. Yo voy a la cancha de fútbol los domingos. That's my hobby. Es un pasatiempo, okay? I go to the soccer field on Sundays. You write, tú escribes cartas a tus clientes. You write letters to your clients. Next, la siguiente. We play basketball in the afternoon. We play basketball in the afternoon. Jugamos basketball en la tarde o practicamos basketball en la tarde. Okay. Next, they practice English in class. Ellos practican inglés en la clase. Okay. Yes. Recordemos la estructura. Sujeto, verbo, complemento. ¿Ok? Sujeto, verbo, complemento. Cualquier sujeto, cualquier verbo,
cualquier complemento con referencia al verbo, ahí está todo. ¿Ok? Yes. Piche, ¿y el verbo no cambia de escritura? No, porque es presente. ¿Ok? De hecho, sí okay. cambia, pero ya vamos a hallar esa parte donde cambia. ¿Ok? Ok. Por el momento, para I, you, we, they, no cambia. ¿Ok? Ahora veamos acá. Lista de verbos. Una lista de verbos. I have read, eat, book, watch, go, cook, check, write, drive, open, give, and call, and listen. ¿Ok? Leer, comer, beber, observar, ir, cocinar, revisar, escribir, manejar, abrir, dar o regalar, llamar y escuchar. ¿Ok? Yes, that's what I have here. Y luego tengo una pregunta que dice, can you provide examples? ¿Puedes tú darme ejemplos? Vamos a iniciar. Preguntaré individualmente. Escuchar. Ok. O la oración completa. Recuerdo lo que les dije. Sujeto, verbo, complemento. Ok. Iniciemos con Noé. Noé, hello. 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 Hello, teacher. Hello, hello. Give us an example. Give us an example. I read the book tonight. Okay. I read the book read. Tonight. Read. Read. I read the book tonight. I hear, escucho demasiado de distorsión. Demasiado de distorsión. Okay, okay. No, 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 no. No. Sería... Read, read, okay. Read, I read the book tonight. Okay. Bien, bien. Bien, bien, perfecto. Yo leo libro esta noche. Okay, good. Alexander, hello. Hello, teacher. Alexander, can you give me an example? I drive every day. Thank you very much. Oscar, give me an example, Oscar. Hola, aquí aprovechando la batería porque solo tengo 12. I go San Francisco Botera. I go San Francisco Botera. I go to, yo voy a, okay? I go to a San Francisco Botera. No, go to San Francisco Botera. I go to San Francisco Botera. All right, thank you very much. Okay. Thank you, teacher. Dora, hello, Dora. Dora, hello. Your microphone, Dora. ¿Cómo? Okay. Give an example, Dora. You know, example. Give me an example. Dime un ejemplo. Por eso, ¿cómo se dice trabajo esta noche? Work. Gordon. Work. Gordon. I go Gordon. Work. Work. Gordon. Gordon. Let me write it down. Teacher. There you go. Work. Hello. Write es escribir. Write. Yes. Pues, I am writing. Write my. I'm no. I know.
I write. Write. I low. I write. I write. Mm-hmm. My low. Okay. Yo escribo una carta de mi amor, no. Yes, yes, a letter to my love. Ajá. Ya aprovechando porque todavía tengo batería. Okay, okay. Good. Dora, hello, Dora. Hello. I go to Gornay. ¿Yo trabajo esta noche? I work. I work. Tonight. 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 Repítalo. Tonight. I go tonight. Work. Go. Work. Go. No, no, go no. Work. Go. Work. Go. Con W, work. Go. Work, work. Go. Like Guatemala, wa, work. Wa, go. Work. Go. Okay, there you go. Work tonight. Juan Jose, give me an example, please. Hello, I work from Monday to Friday. Thank you. Tell me. I cook weekends for my family. Sorry, repeat, please. I cook weekends for my family. You what? Sorry. I cook weekends for my family. I cook for my family on the weekends. Ah, okay. I cook for my family in the weekend. Cook. Yes. All right. Thank you, Delmi. Let me see over there. Emma, give me an example real quick. I drink coffee. Okay. I drink coffee. Very good. Perfect example. René, you, René. Excuse me. I read book. Perdón. I read my book tonight. Okay. Very good. Very good. Carlos Batres. I'll listen in the club. Give me an example, Carlos. I listen to the class. Okay, I listen to the class. To the class. Okay, Margarita, you give me an example, please. I am in class. No. I am in class. No. 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 Ese es el verbo to be. El verbo to be ya no. Ese ya estuvo, ya pasado. Oye, con estos verbos que están acá. Ok. I am in class. No. Sujeto, verbo, complemento. Sujeto, yo. Verbo, acá está. Complemento, libro, por ejemplo. Can you... Ok. Read es leer. Ok. Uh-huh. I read, yo leo a book, un libro. Yo leo un libro, simple. Ay, no sé, profesor. Solo ese sujeto, verbo y complemento. El verbo to be, no, eso ya estuvo, ya no. Okay. Mm-hmm. Read you.
Read you book. Vayamos atrás. Que ve la estructura. Vea la estructura. Hello, Margarita. Hello. Estructura. Subject, la persona. Verbo, complemento. ¿Ok? Primero la persona, luego el verbo, luego el complemento. ¿Ok? No sé, profesor, cómo. Diga una persona antes. I, you. No, profe. Elija un verbo de acá. Read. Read. Okay. Diga read. I read a book. A book. Yes. I read a book. Yo leo un libro. Okay. I read a book. A book, okay. Thank you very much. Okay. Thank you, Professor. Cecilia, your example. I go to the park on Sunday. Perfect. Okay. Uy. Vocabulary. Francisco. You open the window. Okay, very good. Carlos, hello, Avendaño. Thank you. Hello, teacher. I drink water. Water? No, man, no good. También. Okay. All right. I drink water. Teacher. Yo bebo agua. Okay. Irma, hello. Teacher. Yes. Hello. I go to the church every Sunday with my family. Okay. Very good. Yes. Yes, Oscar, hello. Hello, teacher. Aprovechando la batería celular. I open my house. Okay. I open my house. Yo abro mi casa. Yes, it's perfect. Thank you. Yes. Okay. Sandra, please. I listen to music every day. Okay. And well, we're going to stop here. Vamos a concluir por el momento hasta aquí y vamos a seguir con la siguiente parte que es también muy importante acá, que es con la tercera persona, que ya nos metemos un poquito más complicado, algo más complicado. Simple present affirmative statements. Tenemos acá el sujeto, el verbo con S o ES y el complemento, ¿ok? Subject plus verb plus verb with S or ES and complement, ok. Tenemos acá cómo usar el presente simple con she, he y también con it, ok. Observen acá, tenemos she makes many phone calls. Ella hace muchas llamadas telefónicas. He carries boxes into the truck. Él carga cajas hacia el camioncito. Yes. Cindy sends reports to other companies. Cindy envía reportes a otras compañías. It helps workers to be on time. Eso ayuda a los trabajadores a que lleguen a tiempo. My boss talks about new rules. The new rules. Mi jefe habla acerca de las nuevas reglas. Ok, acá está en general, vamos a la estructura, la misma función o la misma dinámica, el sujeto, la persona, la acción, la cual es el verbo, en este caso con S o ES, y el complemento de acuerdo al verbo que estén utilizando. Acá está
estructura con oraciones. Okay, we have the subject, the verb with S or ES, and the complement. Subject, he, she, it. Verb, play, but el verbo play va con S. Cuando sea en el presente simple, en el presente simple, cuando hablamos de tercera persona, ya sea she, he, y it, el verbo se le incluye una S o una ES, de acuerdo al final del verbo. Porque ya veremos esa parte de cómo, por esta ocasión acá. Entonces, en este caso sería él juega, lo mismo sería él juega. La regla dice que para él, ella y eso o esto se le agrega una ES o una S. Ok, he plays baseball. Él juega. ¿Cuándo es que sabemos, perdón, teacher, cuándo sabemos nosotros que va a llevar él? Esa es la persona. She, he, it. No, es decir, ¿cuándo es que nosotros vamos a saber que el verbo va a llevar ES? Ah, ya llegaremos a esa parte. Yes. Yes. Thank you, René, for the question. Gracias por la pregunta. Ya vamos allá a esa parte, no se preocupen. Ok. Yes. Ok. Como les decía, la S se utiliza solamente en el presente simple con tercera persona. He, she, he. Solo con esos tres. Ok, con nada más. Bueno, si le pueden meter el nombre de la persona, ya más específico como en he, le ponen Roberto, siempre iría con ese el verbo. Ok, siempre iría con ese el verbo. Roberto plays. Y en vez de she, ponemos a alguien, por ejemplo, Sandra. Sandra watches. Siempre iría con ES el verbo, ¿ok? Porque es tercera persona. Y acá tenemos unos ejemplos abajito. Ok, some examples here. He goes to the supermarket with his wife. Él va al supermercado con su esposa, ¿ok? Goes, la S, ES, tenemos acá. Another example, otro ejemplo. Brenda writes reports to her boss. Brenda escribe reportes a su jefe. Writes con S, ¿ok? The company helps the employees. La compañía ayuda a los trabajadores. Observen, help con S, helps, ¿ok? Helps. Vámonos acá, acá está lo que René preguntaba. Ok. Trabajemos en la S. Eso dice acá, trabajemos en la S. Tenemos read, reads, eats, drinks, watches, goes, cooks, checks, writes, drives. Excuse me, I didn't complete this part over here. No completé esta parte, se me olvidó completarla. Se pasé por alto. Ok. Pero pasa lo mismo, opens, gives, calls, listens, okay. Opens, gives, close, calls and listens, okay. Vamos abajo, acá. Cuando el verbo concluye en S, en CH, SH, X, O, O, U, O, perdón, U, O, se le agrega la E y la S, okay. Solo en ese caso, cuando termine en S, o CH, SH, X, U, O, se le agrega la E y la S. Vamos a los verbos que tenemos acá arriba. Si pueden observar, tenemos acá dos verbos, creo. Tenemos el verbo go, que le hemos agregado la ES porque termina en O. Y a watch. ES porque termina en CH. ¿Ok? Los demás van normal. Solo con S. ¿Ok? Luego, vamos abajo, dice consonante más Y. Cuando tenemos unos verbos así como este, consonante más Y, se le cambia la Y y se pone una I
y después la E y la S. Ejemplo. Yes. Disculpe, ¿en cuál verbo se le agrega la S? En todos los verbos. Ah. En la mayoría, vaya, en la mayoría de verbos se le agrega la S, a la mayoría. Con las excepciones. Bueno, con las excepciones de los verbos que terminan en estas letras que están acá abajo. Ok. Si el verbo concluye en S, CH, SH, X, UO, se le agrega la E y la S. Ok. Si el verbo no concluye en ninguna de estas letras que están acá abajo, entonces solo se le agrega S. Así de sencillo. Ok. Otra parte dice, si el verbo concluye en consonante más Y, se le elimina la Y y se pone la IES. El ejemplo que les voy a dar aquí ahorita es este. Cry, que significa llorar. Si ustedes pueden observar en el verbo cry, que es llorar, termina en una consonante, que es la R, y termina en la Y. Ok, en la Y. O sea, acá dice abajo que cuando ponemos en tercera persona se le elimina la Y y se le pone la I. Ok, entonces sería así como lo vamos a poner en este momento. Sería así. Okay. Así es como iría en tercera persona para los verbos que concluyen con una consonante y luego la Y o la Y, como ustedes quieran llamarle. Ok. Yes. Entendemos más o menos, tipo. Es decir, teacher, que le quitamos la Y y le dejamos la I latina, la E y la S. A lo exacto. Que termina en consonante y Y. Exacto, exacto. Hay verbos que terminan en Y, pero la letra que tienen anteriormente no es una consonante, es una vocal. Un ejemplo claro, clarísimo, es el verbo play, que es jugar. Termina en la Y, pero no tiene consonante antes. Entonces, en ese caso, no se cambia. Solo se le pone la S y ya, simple. Okay. Otro ejemplo, volar. Okay. Ahí está. La L es la consonante, luego la Y. Entonces, para tercera persona se le agregaría o se haría así. That would be third person. Flies, sorry. Flies. Sorry. Flies, de fritura. That's fries, freír, yes. Ah, okay. Yes, okay. Flies. People, do you understand? ¿Entendemos esa parte? Yes, no. Sí, teacher. Yes. Okay. Teacher, esa cries, igual que la canción, porque dice, la canción dice, ah, you cry, que tú lloras. Ajá. Okay. Okay, yes. Yes, man. Yes. All right. Okay. Entonces, creo que ya entendemos esa parte de acá. Vamos a eliminar todo lo que hemos manchado. Me desconecté hace un ratote porque se me había desactivado todo. No sé si me hizo alguna pregunta o algo. No, es que está lloviendo fuerte. Está lloviendo fuerte ahorita aquí también. Okay. Sí, que me... Ya vamos a preguntar. Ya vamos a preguntar. Ya voy a comenzar con las preguntas, ¿ok? Sandra, yes. Es que no me quedó como que bien claro lo de la... Cuando le vamos a agregar I latina, S, cuando lleva... corríjame si me equivoco. Cuando lleva una vocal, I, la Y... ¿Qué se le va a agregar? ¿S o ES? Okay. Porque no se le va a agregar re. Y latina ES porque termina en una vocal y en Y. Exacto. Solo que termine. Ok, observen acá. Tenemos el verbo stay y el verbo pay. Stay significa es quedarse, ok, stay. Y pay es pagar, ok. En ese caso tenemos acá, vamos abajo, consonante más Y, ¿ok? Se le pone la IES, pero se elimina la Y.
con verbos que tienen antes de la Y la consonante. Si es vocal, entonces no se cambia. ¿Ok? Si es vocal, si es vocal solo se le agrega la S. Ah, ok. Esa era solo la S nomás. Pero si es consonante, entonces sí se cambia. Se elimina la Y y se le pone la IES. Uh-huh. Ok. Yes. Teacher, para la palabra... Para la palabra study, que es el verbo estudiar, ahí sí cambiamos por IES. IES, ¿verdad, teacher? Exactly. Ok, yes. Yes, exactly. O be studies. Ok. Yes. Okay, perfect. Okay. Ahora hemos concluido con esa parte de acá. Vamos acá. Bueno, quiero escuchar unos cuantos ejemplos con los verbos. Okay. E iniciemos con los que casi no han participado. Yo no escuché toda la clase. Okay. Let's see, Nelson. Hello, Nelson. Hello. Give me an example, hello. Nelson. Give me an example. She watches TV all night. Mm-hmm. Okay, she watches TV all night. Let's see. Irma, give me an example. Okay, yes. Tell me, studies English. I don't know if studies, the pronunciation. Studies, yes. Okay. It's perfect. All right. Yesenia, hello. Hello. Give me an example, Yesenia. I open the book. Repeat. Opens the book. No. I know. Lo demás está bien, pero I know. Open the books. No. Use el sujeto en tercera persona, de she, he, o it. She open the books. Opens. Okay. Alejandra, hello, can you hear me? Hello, teacher. Can you hear me, Alejandra? Yes. Can you give me an example? She cooks with her family. Perfect. Veamos worksheet time. Ahora veamos, vamos a poner en práctica lo que hemos visto hasta este momento. Veamos qué tan bien lo hacemos. Déjenme que cargue el documento y se los proyecto. Hello, teacher. Aquí estoy. Se cayó la señal. Ok, no problem. Es que está feo aquí. Sorry, man. Ok, pasé por alto la asistencia, así que la pasaré en este momento. Ayúdenme. Dele. Aquí estoy. Alejandra Yamilet, hello. Yes, hello, teacher. Yes, she's there. Carlos Ernesto Batres, hello. Carlos Ernesto Batres. Ok, yes, he's there. Hello. Carlos Mario Endaño. Presented. Carlos René Rivas López. Hello, teacher. Hello, Cecilia Beatriz del Carmen Cepeda Soto. Hello. Delmi Guadalupe Gómez Landaverde. Present. Dora Alicia Navarrete de Gámez. Hello. Emma Yanira Trujillo de Hernández. Present. Francisco Nehemías Godínez, Urquía. Present, teacher.
Irma, Rosana, Najarro. Present. Juan José Portillo Durán. Hello. 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 Enrique Castro Vázquez. No, I think he's not there. Mario Alexander Arteaga. Hello. Nelson Domínguez Díaz Alas. Here. Oscar Mauricio Montenegro. Hello, aquí estoy con mi lamparita del celular porque se ha ido la luz aquí. Yes. Reina Margarita Martínez de Castillo. Present, teacher. Hello. Sandra Elizabeth. No, right? No, today no. Ah, oh, hello. Víctor Manuel Gámez. Yes, he's there, Víctor. William Gonzalo Estrada Chacón. William Gonzalo. No, okay. Yesenia. Toy. En Noé. Estoy, ok. ¿Cómo que están las pruebas? Ok. Les compartiré la actividad que vamos a hacer. Son unos ejercicios. Les daré 3 minutos para concluir la primera parte. 3 minutos. Revisamos. Y luego vamos a la parte 2. Ok. I'm going to project it right now. Ahí está. Avísenme si la pueden observar, si la pueden ver. Ok. Trabajemos entonces. ¿No están en el libro? No. Es el extra activity. Ahí vamos a usar los verbos que vimos. No, aquí están verbos. ¿Ah? Aquí están los verbos. Están al final. Sí. Ok. Yes. Ah, entonces sería yo. I don't know, fue el decision. Yo juego la tabla. Yo juego tenis la tabla de tenis. Tenis de mesa. Tabla de tenis. Okay. Let's work, people. Let's work individually, okay? Yo, okay. Es que no me traje el libro, estoy con el celular, estoy como vine de trabajo para acá. No, pero lo podés copiar de ahí, de la pantalla. Ok.
casi no sé mis aquí, quiero ver. I finished, teacher. Okay, okay, perfect. Thank you very much for informing that. Finish. Okay. One more minute and we finish. One more minute and we check. Okay. Let's check. Revisemos entonces. Veamos. Sandra. Number one. Oscar plays table. 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 Tennis. ¿Estamos de acuerdo con plays o play? Plays. Entonces déjeme la. Un círculo acá de que plays es la correcta. Ok. Yes. Thank you, Sandra. Well, Irma, yes. Okay. Number two, Irma. Okay. They go to the school on foot. Okay. They go or they goes? Go. Go. Okay. Go. Perfect. Cecilia, yes. Cecilia lives in Bath. Bath. I don't know what Bath is. Es una ciudad de Inglaterra, ya lo busqué. Ah, ok, ok. No es el baño. It's possible. Okay. Es una ciudad de Inglaterra. Okay. Cecilia, what do you say, leave or leaves? Leaves. Okay, with S, right? Perfect. Thank you very much, Cecilia, for your participation. Francisco, hello. Hello. Number cuatro. Four. Okay. The bueno, school finish at the 6:30. 6:30. 6:30. Francisco, school finish or finishes? Finishes, because school is it, okay? Eso, okay? Is it. Thank you very much for that. Margarita, number five. Margarita, hello. No, hello, teacher. Number five, please, la número cinco. We watches. Okay, here is no. People is we watch or we watches. We watch. Watch. We watch. We watch. Watches solamente con tercera persona. Okay, teacher. Okay, next. Emma, hello. Number six. Hello. Yesenia studies. 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 In her bedroom. Study or studies? Studies. Yes, the third person, right? Yes. Number seven, the dog. Well, Alejandra, Eraso. Arso, Eraso. Sí, Eraso.
Sorry. The dog sleeps in the kennel. Kennel. Sleep or sleep? Yes. The dog sleeps. Sleeps. In the kennel. Kennel. Kennel es la casa del perrito, la casa, la casita pequeña del perro. Okay. Okay. That's a kennel. Okay, Carlos Batres, number 8. The children cross the street to school. Cross, right? The children cross, not another than a cross. Okay, let's see. Victor, hello, are you there? Victor is not here. Alexander, number 9. Irma work on the bank. Work or works? Works. Works. Because Irma is she. Irma, do you... And Nelson, the last one. Nelson, number 10. Juan does his homework in the afternoon. Yes. Okay. Juan does his homework in the afternoon. Thank you very much, people. Gracias a todos por la participación. Thank you, everybody, for your participation. Okay. Aparentemente sí hemos entendido más que todo, casi todo. Entonces, vamos a seguir entonces con el tema. Okay. Acá estábamos. Teacher. Yes. Pude poner la pantalla anterior, solo para copiarla, porque... ¿Las respuestas? Ajá, porque no tengo libro, no tengo libro y... aquí entra. Las borré, las respuestas se borraron. Teacher. Okay, yes. Ok. ¿Uno puede mandar la presentación como la anterior? Okay, yes, no problem. I can do that. Yes, no problem. Okay, continuemos con la segunda parte. Okay, sigamos con la segunda parte que ya será un poco más fácil porque ya manejamos más que todo bien. Vamos a pasar a la parte negativa del simple present. Simple present, negative statements. El auxiliar que vamos a usar en este momento, pues ahorita es do not. Acá está arriba el auxiliar para negar. Ok, para negar. Do not, or lo unimos y ponemos don't. Do not or don't. Okay. Cualquiera de las dos está correcta, ok. Cualquiera de las dos. Usted puede decir I do not or I don't. Ok. Veamos los ejemplos que aparecen en el libro. Dice, negative statements. I don't keep track of the financial accounts. Yo no mantengo registro o no sigo las cuentas financieras. Ok, no. You don't know the policies and regulations. Tú no sabes las políticas ni las regulaciones o reglamentos. We don't advertise the company. No publicamos, anunciamos la compañía. They don't help. Es decir, teacher. Yes. Es decir que el do no altera la oración para nada. Solo es como un auxiliar, como usted dice. Exactamente. El que la altera es el don, pero se supone que es una sola palabra. El don, do not. Una sola. Como se dice, un solo auxiliar, el do not. Okay. Pero prácticamente en español es que decimos, no pronunciamos, no decimos este do en español, solo decimos no. En ese caso. Okay. Uh-huh. Prácticamente es un auxiliar para negar solamente en ese caso. Okay. The last example, they don't help companies against financial laws.
The structure here. Very, very important. La estructura. Very important. Look. Lo único que cambia la estructura es el do not. Lo demás sigue ahí. Lo demás ahí está. Lo mantenemos. Look. Subject. Subject, I, you, we, they. Do not, I do not, you do not, we do not, they do not, I don't, you don't, we don't, they don't. El verbo drive en este caso, complemento to work. I do pero not. Pero es primera persona, ¿verdad, teacher? Primera persona, exactamente. Ok. Yes, luego veremos tercera persona. Ok. I do not drive to work. Yo no manejo al trabajo. You don't drive to work. Tú no manejas hacia el trabajo. We don't drive to work. No manejamos, etcétera. Ok. Esa sería la estructura. Solo para negar, agregamos don't. Así de sencillo. Lo metemos en medio del auxilio de la persona y del verbo. Ahí vemos la estructura formada. Ok. Solo lo ponemos ahí. Negamos. Okay. Examples here. I do not listen to music at work. You don't check your email. We do not visit our family. They do not read the newspaper. No escuchamos música en el trabajo. No revisamos nuestro correo tú no revisas tu correo. No visitamos a nuestros parientes, nuestra familia, y no leen el periódico, ¿ok? Ahora acá está la lista de los verbos. El verbo no sufre ninguna alteración, ¿ok? Ninguna en lo absoluto. Sería don't read, don't eat, don't drink, don't watch, don't go, don't cook, etc. Don't open, don't give, don't call, don't listen, etc. ¿Ok? Or etc. Now, es la estructura. Acá está la pregunta. Can you provide your own examples? ¿Puedes tú proveer tus propios ejemplos? Les dejaré la estructura para que puedan ustedes formar una oración. Bueno, lo que queremos es esto. Vamos a ir acá. Crazy, I don't know what happened here. Give me a second. Vamos a hacer una pequeña cosa, something here, something interesting. Sí, ya estamos listos. Ok, aquí está la lista de verbos, le incluí la estructura acá para que podamos verla más mejor. Ok, o mucho mejor. Perdón. Acá está. Ahora veamos unos ejemplos fácil rápidamente. Víctor. Víctor, hello, Víctor, are you there? Okay, no. Victor is lost. Veamos. Flor. Cecilia. Hello, Cecilia. Cecilia? Yes. Sí. You don't cook in the morning? Cook? Uh-huh. I never cook. Okay. I never cook in the morning. I never cook in the afternoon. I never cook at night. Never. Okay. Thank you, Cecilia. Yesenia, hello. Hello. Give me an example, please. You don't know eat pizza. Repeat it. You do not eat pizza. Okay, do not. Do not.
Okay. Margarita, can you give me an example? You do not drive. You do not drive. Okay. Juan Jose, give an example. You do not eat fruit every day. No, I don't. Okay. René, hi. You don't watch TV. I don't watch TV. You are right. I don't watch TV. I never watch TV. Okay. Este, vamos a concluir acá con esta parte. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna yes, inquietud? Sí, una, teacher. Okay. En esa misma estructura del don't, nosotros decimos I don't read, pero en el caso fuera he, she, ya no sería don't, ¿verdad? Sería doesn't, ¿verdad? ¿O siempre se mantiene la misma estructura? La estructura sí, pero cambia el auxiliar. Okay. Ok. Ya veremos eso, okay. Sí. Ya, okay. Es lo siguiente, sí, es lo siguiente. Ajá. Ok. ¿Más preguntas? No, ok, continuemos entonces. Acá está lo que hablaba Noé. Ok, simple present, negative statements, auxiliaries. El auxiliar para tercera persona es does not, or doesn't. The auxiliary for third person is does not or doesn't. Examples, she doesn't make many phone calls. Ella no hace muchas llamadas. He doesn't carry boxes into the truck. Cindy doesn't send reports to other companies. It doesn't help workers be on time. My boss doesn't talk about new rules. Acá está la estructura, como la pueden ver. Es la misma, la única, the only difference is the auxiliary. Okay, the auxiliary is no more, it's no longer do not, the auxiliary now, in this situation, the auxiliary is does not or doesn't. El auxiliar en este caso ya no es do not, ese es para I, you, we, and they. Y doesn't or does not es para she, he, and it. Ok, ese sería el auxiliar para negar, en tercera persona, el verbo drive and to work. Ok, esa es la estructura. Ok. Abajo. She does not listen to music at work. Ella no escucha música en el trabajo. He doesn't check his email. Él no revisa su correo. The school does not visit the students. La escuela no visita a los alumnos. Ok. Ejemplos like that. Ok. Entendemos esa parte. Es bastante sencillo. Recuerde, si es tercera persona, he, she, he, usamos does not or doesn't como el auxiliar para negar. Luego el verbo y luego el complemento. ¿Ok? Acá está una lista de verbos. No sé si notan una pequeña diferencia en los verbos. Y está explicada en la parte de abajo, posterior. Y no es, is needed in the negative form with doesn't. ¿Ok? La S, cuando negamos, ya no es necesaria en el verbo en tercera persona. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque el verbo do significa hacer. Es su forma base, el verbo do. La tercera persona del verbo do es does, okay, que también es hacer. Okay.
pero también se usan como auxiliares. Son verbos, pero en este caso son auxiliares para negar. Ya dado que el does es el auxiliar, digo, does es el tercera persona del verbo do, ya no es necesario ponerle la S al verbo acá en la negación, porque ya tenemos la S en el auxiliar. Acá está la S, ¿ok? Entonces no es necesario ponerle otra S al verbo, sería redundante en el inglés, ¿ok? So that's not necessary. Sería el verbo en forma base, ¿ok? Sin S. La S o la IES solo va a ir cuando sea en primera persona y afirmativo. No, primera persona no, tercera persona. Ah, tercera y afirmativa. Y afirmativa, exacto. Ni en pregunta. En pregunta se usa does como auxiliar. Así que solamente en afirmativas. Uh-huh. En negativo y en preguntas no se usa la S. Solo en afirmativo. ¿Ok? Cuando es tercera persona, ¿cuál se utiliza? ¿Cómo? Ejemplo, aquí, I, you, we, they. Esa es primera persona. Ajá. ¿Cuál sería entonces? ¿En are you with them? Ajá. Don't, do not. Ah, sí. Sí, gracias. Lo vimos antes, sí. Ok. Ahora, people, ¿tienen alguna pregunta? Any questions? No question, teacher. Okay. Very good. Entonces, vamos a compartir la worksheet that we have for this part. Okay. Acá les comparto la activity here. Me avisa si la logran ver. ¿La pueden ver? ¿El qué? No. Yeah. Okay. Ese ejemplo solo es de negativos, okay. Ya sea de primera persona, segunda y tercera. Pues están mezcladas. Lo único que van a hacer acá es ponerle el auxiliar. Solo el do o does. El not ya está ahí, ¿ok? Y forman la oración. Okay, en el espacio que tienen, ponen la oración. Por ejemplo, la primera está I not. I not like coffee. ¿Cómo sería aquí? I do not like coffee. Okay, sería I do not like coffee. Okay, y así es como haremos todo, okay. Hagámosla, le daré de 3 a 4 minutos para concluir esa parte. Okay. Son 10, faltan 2 más, están acá abajo. Okay. Gracias por toda la confianza que depositó en mí y lamento profundamente haberlo decepcionado y haber participado de todo esto. Y a usted, doña Margarita, también le pido perdón.
Ya vi este capítulo. Yo igual. ¿Qué puedo decir frente a tanto dolor? ¿Qué puedo decir frente a tanta injusticia? ¿Qué puedo decirte a ti, Armando, después de que te entregué una empresa? Yo soy un puta. Y la encuentro hoy. El despilfarro. Finish. Ok, vamos a bajar entonces las últimas dos. Ahí. I'm finished. All right, perfect. Did everybody finish already? Yes? No. Okay. No picture. Sorry. Finish, teacher. Finish. Okay. Juan, did you finish? Finish. Okay. We're just waiting for Juan here. Finish. All right. Okay, let's check right now. Okay. It's a start. Excuse me. Noé, number one. Well, excuse me, number two. Number two, Noé. Okay. Sería, I do not live in Paris. Okay, I do not live in Paris. Okay, Dora, three. Sería la dos. Number three. Ahora, number three, okay. She doesn't. Tercera persona. Does not. Does not. Mm-hmm. But she does not come from. Come from Spain. Okay, thank you very much. Let me go down here to the bottom of this. Emma, hello. For Emma. John does not work in a bank. Okay, Delmi, hello.
Hello, teacher. Number five. They do not get up at 8 o'clock. Okay, 8 o'clock. Very good. Let's see here. Nelson, hi. We do not go to the cinema every Friday. Every Friday. Every Friday. Yes. Arteaga, Mr. Arteaga, hello. Seven. Seven, Alex. Seven. Yes. Do not read the newspaper every day. No. The auxiliary, the auxiliary. You does it? No, 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 no. No, you. You do not ever. You don't or do not. You don't. You don't read the newspaper every day. All right. Sorry. Thank you. Thank you. Thank you. It's okay. No, don't worry, man. Don't worry. Don't worry. Cecilia, hello. He doesn't go to the school in France. Okay. He doesn't go to school in France. Perfect. Victor, can you hear me? Teacher, Victor estaba escribiendo Victor en el chat del grupo de WhatsApp y él dice que cuando él activa su micrófono lo saca, algo así. Entonces espero que él está pendiente de la clase, pero que no puede participar por esa razón. Ah, ok, 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 perfecto, perfecto. No he chequeado el grupo, así no, no sé qué está pasando. Ok, thank you, thank you. Alejandra, hi. Hi. Ok. Next, nine, number nine. What? Number nine. Yes, number nine. We aren't watch TV in the evening. Yes. Can you repeat, please? We are not what? No, are not. Are no, no, are no. No. Okay. We not what? La auxiliar le falta. We know. Ah, yeah. Alejandra, auxiliar do le falta. Auxiliar do. With us, sí, with us, not no. What. With us, and no, we don't watch TV in the evening. Okay, and number 10, Nelson. Okay, otra vez. Ah, no, no, okay. Relax. Sorry, Carlos. Hello, Avendaño. I do not have a shower in the morning. Really? Sorry, man. It's necessary. Okay. You need a shower in the morning. it's not possible, right? Showers are bad. I shower night only, too? Only on the weekend. Today, no. Ustedes no me pueden volver, así que no importa. Ok. Continuemos con la última parte. Vayamos a la página número del libro. Vamos a la página 20.
Chicos, página 20. Yes. Yes. Página 20, el ejercicio 5. Acá está. Lo que está acá ya lo vimos, ok. Vamos a ordenar las oraciones que están acá de la 1 a la 4 y luego las revisamos, ok. Tómense su tiempo. Perdón, dicho ordenar. Sí, ordenar. Ok. I finish. All right, perfect, perfect. Finish. Okay, perfect. Let's wait for the rest to finish. Si me hacen favor de regalarme la imagen nuevamente, teacher. Yes, no, yes. Descargado el libro aún, porfa. Yes, no problem, no problem. Gracias. Ok, te digo, Carlos. Thank you.
Finished. Thank you. Bye. Okay, people. Hello. Let's check. Let's check real quick. Okay. Let's see. Tell me, please, the first one. They keep track financial account companies. Okay. Okay. Who has a difference, please? Who has a difference? ¿Quién tiene diferente? ¿Alguien más? ¿Alguien diferente? They comp. Keep track financial accounts. ¿Lo puedes repetir? Okay. The companies. I think. Well, yes, Carlos. They keep track of financial account of companies. Yes. They, listen, they keep track of financial of financial accounts of companies. Company. Yes. Yes. And all those bases, okay? Yes. Thank you, guys. Thank you, Carlos. Thank you, Delmi and Emma. Cecilia, number three. Sorry, number two. Advertise the company on internet. All right. Thank you. Yes. Okay, René. I take notes in the meetings every day. I take notes in the meetings every day. Yes, notes. Notes. Okay, Oscar, the last one. Oscar, hello. 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 Number four, Oscar. Ay, santo, madre, mira. Es que no lo tengo yo aquí. Oh, yes, you're right. Okay, sorry. Tengo. No problem. Okay. Another person then. Jose, hello. Hello. Carlos and Mario answer phone at the reception. Repeat, please. Carlos and Mario answer phone at the reception. Yes. Okay. Ahora, we still have 5 minutes. Aún tenemos 5 minutos en los cuales vamos a aprovechar. Y quiero que escriban 5 oraciones afirmativas, bueno, las primeras 5 cosas que ustedes hacen en su compañía o en su trabajo, ¿ok? Primeras 5 cosas que ustedes hacen en su compañía, ¿ok? En la mañana o, bueno, sí, en la mañana, prácticamente. Gracias.
Entonces todos van a llevar I. Sí, todos I, yes. Okay. Finish. Ok, les he compartido la diapositiva del día de hoy. Ahí está en el chat la presentación de hoy. It is raining here. Y esto se lo puede enviar, teacher, en el transcurso de hoy en la noche o el día de mañana, cuando haya luz aquí. What? Ah, estoy con la batería auxiliar. Ok. No problem. ¿Terminamos? Yes? No? Ok. Irma, comparta. Share with us, please. Okay. Well, I arrive at work. I eat my breakfast. I brush my teeth. I turn on the computer. I organize the information to work. And that's it. All right. Thank you very much for sharing. Let me see. Emma, what about you, Emma? Solo tengo dos ahorita. I drink coffee. First. Yes, it's necessary. I check the email. Okay. So hasta ahí me quedé. It's okay, no problem, no problem, no problem. It's okay. Francisco. I drink my coffee. Okay. I open the door. Turn on the computer. I count money. I open the window. I watch my emails. Okay. Very good. Thank you very much, Francisco Bolines. Welcome. Agradecelo. Margarita. Sorry. Margarita. Hello, teacher. Hello. Is one of the from server coffee, server water. Thank you. Thank you. Thank you. No, perdón. Thank you the water. Tries. Sacar basura, profesor, pero no lo puedo pronunciar. I take out. I take out. The trash. The trash. The trash, okay. The trash. The trash. Trash. Trash, yes, thank you, thank you. Let's see, Yesenia. Thank you, Margarita. I clean dress. Escritorio. I call phone. I clean computer. I open the door. Okay, thank you. Let me see. Nelson, share with us, please. I drink my coffee. Uh-huh. I drive my car. I sell my product. I call phone. I call phone. I send email. Okay. Send email. Perfect. And Sandra, hello. Hello.
I check my email. I clean my office. I clean the washing machine. I send results. That's okay. Cecilia, do you finish? Can you share, please? I open the door of the office. I check my mail. I drink a cup of tea. I call to my colleagues. Okay, thank you for sharing. People, I'm going to take attendance again. And we will see. Tomaré asistencia una vez más y ahí concluiremos el día de hoy. Okay, me responden, por favor. Thank you. Alejandra, hello. Hello. Okay, thank you. Carlos Ernesto Batres, I think he left. Carlos Mario Andaya, yes. Carlos Mario Avendaño. Okay. Carlos René Rivas. Hello, teacher. Cecilia. Present, teacher, sorry. Yes, I got it. Cecilia. Hi. Kelly, hello. Hello, teacher. Laura. Hello, teacher. Emma, hello. Hello. Francisco. Hello. Irma, hello. Hello, teacher. Juan José Portillo. Hello. Julio, no, he was not here. Mario Alexander Arteaga. Here. Nelson Dominguez. Here. Oscar is busy. He's there with the problems. Oscar, hello. Oh, hola, hello. Aquí estoy. Okay, okay. Reina María, Reina Margarita, sorry. Hello, teacher. Okay, Sandra, hi. Present, teacher. Victor Manuel, William, no, and Yesenia, I'm, okay, very good, perfect. Los tengo a todos, okay? Bueno. We have finished. Hemos concluido. ¿Alguna duda, pregunta, confusión, queja? En mi caso, ¿quién me puede ayudar para ingresar a la plataforma? Yo nunca pude. Yo igual. Me cambian correo, me vuelven a mandar que ya está habilitado otro y total no puedo ingresar. Teacher, yo te lo he reportado tres veces, si no me equivoco. Okay. Reportado. No. Teacher, hello. Hello. Mire, yo le aparezco, usted me dijo que yo le aparezco como que no hice nada, pero yo he hecho los 5 exámenes, pero en la plataforma yo los he hecho y los he enviado. No sé por qué no le aparece. Bueno, voy a volver a revisar entonces. Oscar. Pero entonces usted podría decir ahí quiénes son los que no han entregado, porque yo ya entregué 5 tareas. No voy a hacer que salga que tampoco yo. ¡Salud! Así las volvemos a hacer. Muy tarde. Ya subieron. Compañero Juan. Déjeme revisar rápidamente. Hola. Hello.
y el compañero Juan ya intentó ingresar de diferentes dispositivos a la plataforma. O sí, solo con el... sí, viera, un montón. Ya me probaron con 3 correos y cuando quieren probar el anterior, como ellos mismos lo deshabilitan, ya no me lo pueden ingresar. De mi computadora de acá, de mi teléfono, del trabajo, de todos lados, y no he podido por más. Y he hablado con ellos, también me han llamado ellos, yo les he llamado, y no pueden. Yo estoy en la misma situación también. Uh-huh. Incluso bajé una aplicación que está por ahí de inglés corporativo, o sea, me dejó entrar, abrí el perfil y todo, pero no pude entrar a hacer la tarea. Sí, a mí me preocupa porque eso le... no resta puntos, por eso es que yo es. Les hablo, me llaman ellos y no me han podido resolver. Creo que somos varios con ese problema aún. Yo estoy con esa pena de que no he podido hacerlas tampoco. Yo igual, porque yo sí quisiera ingresar ahí. Igual, aparte de las tareas, vamos a aprender más también y no hemos podido. Claro. Acá me parece que Carlos Ernesto. ¿Quién es Carlos Ernesto? Vale, Richard, a mí siempre para ingresar, bueno, al inicio siempre me cuesta. Siempre cuesta. ¿Qué le parece? Yo me meto a Zoom y ahí me meto a otro que ustedes han mandado en el grupo. Y siempre me cuesta bastante, hasta 15 minutos me tardo en poder ingresar ahí con ustedes. Ahí, ¿qué pasa? No, solo que entre a Google, ponga inglés corporativo en línea y ahí le aparece la página. Sí, porque hoy sí, ahí hasta estuve mandando mensajes de que no podía ingresar y igual no, me costó bastante. Y siempre me pasa lo mismo. Me parece que Juan José no, Mauricio tampoco, nada. Aquí aparece Mauricio que no ha hecho nada. Yo ingresé en la plataforma. Yo he ingresado en la plataforma, pero a mí no me cuesta ingresar. Yo ya ingresé, no tengo problema, ya hice los 5 ejercicios. No sé por qué no parece que no he enviado nada. Y hasta me ganó a mí, ¿se acuerda? Sí, yo hice los 5 ejercicios. Él dijo, el teacher dijo, hasta el día de hoy doy. Ayer anoche me quedé haciendo la última tarea y me aparece un señor ahí con saco y corbata toda cruzada. Pero yo hice los 5 ejercicios. Ya apareció. Acá está. Ok. Eso le parece a Juan José, que no lo ha hecho. Carlos Avendaño. No recuerdo quién más no lo ha podido hacer. Yo no lo he podido hacer. Ay, Neto, tampoco en eso me aparece. En ese caso, porque ustedes no pueden, ¿verdad? Por los problemas que han tenido con el correo, de contraseña y todo eso, de ingresar. Yo creo que no hay problema, ok. Bueno, volveré a reportarlo el día de mañana o el día de hoy para ver qué le puede dar problema. Porque en realidad, déjeme decirles que esa nota es para el módulo. Ok, la nota de módulo. Es necesario que la tengan. Bueno, es obligación que la tengan al 100. Así sí, que, eso es lo que me preocupa. Hay varios que la tenían como a 80, a 93, a 60. Procuren siempre dejarla al 100. Recuerden que la pueden volver a hacer, aunque tenga un error o 2 errores, la pueden volver a hacer. No les queda ningún punto. Pero, teacher, yo la he hecho y todas me aparecen yes. Buenas. Yes. Y la he enviado. Yes. No sé por qué. Yes. Ya apareció, no te preocupes, ya apareció. Teacher, yo tengo una duda, fíjese que yo hice las tareas y todo, y ajá, sí me aparece al 100, ¿sí? Pero a la par me aparece 8%. ¿A la par de dónde?
o sea, de la nota. Bueno, supongo que es la nota porque... Sí, pero esa nota es global de todo el mes. Ah, bueno. Pero es que desde que empecé a hacer la primera tarea me apareció ese 8. El día que hice la primera tarea me apareció 8. Y luego he vuelto a hacer las otras 4 y siempre me queda un 8%. Entonces, tenemos dos meses de caso de 8%, ¿no? ¿Viste? Voy a regresar. Hola, es verdad. Bueno. Bueno, me quedo con los que tengan dudas. Los demás que no tengan dudas, pues ya nos podemos ir ya fuera de descansar, de dormir. Gracias por unirse una vez más a la clase, estar acá presentes. Para mí siempre es un placer estar aquí, pues atenderlo. Gracias a todos por estar aquí pendientes, chicos. Nos vemos mañana. Okay. Feliz noche. Thank you, teacher. Bye, feliz noche a todos. Good night. Good night, people. Good night. Good night. Yes. Puedo compartir la pantalla porque es con la tarea de este día. Ok, no hay problema. Compártela. Veamos. Teacher. Hello. Este, supuestamente este día yo tenía asesoría. Ajá. No sé de qué trata eso. Ah, es para aclarar alguna duda de los temas, alguna pregunta de los temas, de todo eso. Ah, no, entonces estamos bien. Ok, ok. Dígame. Ok, good night. Ok. Dígame, Cecilia. Ah, ok. ¿Cómo está todo? O sea, ya le di vuelta y siempre me salen malas. Y están buenas. ¿Puedes subir? ¿Puedes subir? Ah, no, vale. Suba. Ah, baje. ¿Le puse el punto? Sí, le puse punto, le quité el punto, o sea, todo hago. Ok, qué raro. No, pero si ya es... llevo días haciendo esto y... Pero sí están bien. Magic. Oh, magia. Llevo días poniéndole punto. Mi presencia fue... Ok, no. Sí. Ok. Bye, está bien, entonces. Ya lo logré. Sistema loco. Okay. Sí, llevaba días haciéndolo. Y igual aquí hasta aparecían cuando lo pongo todas las opciones que ya había puesto con puntos, sin puntos. Y bueno, ahí está entonces. Ya no digo nada. Ok, no hay problema entonces. Bueno, perfecto. Gracias. Excelente. Súbala entonces y ya. Yeah. Ok. Gracias. No hay problema. Vamos a dormir. ¿Alguna duda, no? Ok. She left. All right. It's time to end this.